Comenzamos en un delicioso martes. Una brisa leve en la cual determina que hoy quizá tengamos una competencia como la de ayer. La de ayer estuvo fenomenal. Esperamos que así sea hoy. Su servidor Gustavo Vallecillo y a mi lado... Ana Rico, un placer, muy buenas tardes. Por supuesto, sorpresas para este martes. El nivel de competencia está altísimo y sabemos que su compromiso con cada uno de los chicos también. Pueden comenzar desde ahora a enviar el nombre de su favorito, ya sea del equipo rojo o del equipo amarillo, al 4010 desde tu celular Tigo, porque los mensajes están cayendo como sorpresa para cada uno de ellos. Y ahí está, todos portando su camiseta pidiendo esos votos. Sabemos que unos coleccionan más que otros, así que es tu oportunidad ahora de salvar al favorito de que no sea nominado. Recordamos a todos que el jueves es nominación por mensajes también al 4010. Ayer fue un día que todo mundo creía que ganaba el amarillo. Es más, llegué a mi casa pensando que había ganado el amarillo, pero lastimosamente no fue así. Lastimosamente para la barra del equipo amarillo, para los chicos del equipo amarillo y sobre todo para Gravy, que hoy ya está nominada. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué les parece? Sí, gracias, las doraditas. Vemos a continuación el doc. Inicio de semana con una lucha que se definió hasta el final de la noche, obteniendo la victoria el equipo rojo. A detalle, cada competencia tuvo su gracia y aparentemente un mayor control amarillo, pero nada está escrito en calle 7. Elevador humano por 100 puntos. Problemas de entrada de Charlie llevaron a Marlon a aprovechar al máximo una ventaja que le dio a Felipe, que parecía sería alcanzado por Fernando, pero no lo consiguió. ¡Tiempo! Los primeros 100 puntos son para el equipo amarillo. No me salió como en la práctica, se me enredaba un poco la cadena la primera vez que lo hago. Lastimosamente, pero le prometo al equipo rojo que estas dos últimas las ganamos por mí. Gracias a Dios, Kendi y Marlon lo habían hecho bien, solo me tocó mantener la ventaja, gracias a Dios. Para continuar la batalla, escalera doble con tornillo. Atención, que ese señor, el capitán del equipo amarillo, Saddam, parece Gasparín por todos lados, está saliendo. Los rojos comenzarían a poner en aprietos a un lento equipo amarillo. Esto hasta que apareció Ederling, quien nos hizo recordar al pequeño Guido de Cars por su velocidad sacando tuercas. Guido, tócate. ¡Increíble lo que estamos viendo ahora! ¡Está por salir fuego de esos tornillos! 200 puntos por distancia, equipo amarillo. No, solo practiqué. Y gracias a los guirros que siempre me pasan diciendo, esta se la silla, esta se la... Y pudimos ganar, gracias a Dios. Bueno, creo que me ganó por mi desconcentración. Porque igual, si después no me hubiera regresado, no me hubiera ganado. La noche pintaba en su totalidad para ser amarilla. Un increíble trabajo del capitán Saddam. Algunas dudas del trabajo de Daniela, teniendo problemas al ingresar en la ratonera de regreso. Del otro lado, Fernando, dándole presión y ánimos a Daniela, que se ha quedado atrasada. Pero Ederlin también se vio en aprietos. Al último minuto, la ventaja terminó siendo roja. ¡Todo ha quedado a nombre de los capitanes! ¡Increíble salto! ¡Señoras y señores, esto está terminando en 3, 2, 1! ¡Porque 300 puntos son para el equipo rojo! El desempate sería definido por Charlotte de los amarillos y por Daniela de los rojos. ¡Calle 7! ¡Es el momento de la verdad! ¡Chicas al poder! Charlotte ha iniciado con un pequeño traspiés y Daniela toma ventaja de ello. Tanta la presión sobre la chica de los amarillos que se veía derrotada antes de comenzar la prueba y fue así. Se cansó Charlotte a mitad de la competencia, le dio tiempo de saludar a la Daniela. ¡Punto rojo! No lo superé fácilmente, solo fue que la verdad es que ya no tenía mucha fuerza por la competencia, pero lo hice con todo el corazón y gracias a Dios me dio resultado y lo pude lograr. La nominación cruzada tuvo un empate que debió ser definido por el capitán Saddam. ¿A quién manda para el viernes? Confío más en Gravy. Gravy, nominada. Para ese viernes, atención, Gravy. Pues te diré que me siento un poco así decepcionada, pero vamos a darle con todo al viernes, con todo el corazón y con el alma, por toda la gente que me necesita, ya que por ellos estoy aquí y por mi familia. Así que a darlo todo y ánimo. Así nos preparamos para el segundo día de competencia en Calle 7.
Ahí está, bien doso. Siempre quieren más y quieren repetir y repetir. Bueno, eso nos pasa cuando probamos las ricas doraditas. Churros de sabor barbacoa, limón, picante, twist, mix, tacos. Hay muchos sabores para disfrutar. Encontramos hoy con Gravy. Gravy, la primera vez que estuviste en un viernes de eliminación, fuiste salvada por Ederling, ¿así? Exactamente, así es. Esta vez, nada te puede salvar. ¿Qué ha pasado con Gravy? Estuviste mucho tiempo, Gravy, queriendo entrar en Calle 7. Contanos cómo era tu historia antes de estar en Calle 7. Ah, pues mi historia es una madre, una competidora que pasa en el gimnasio, con mis hijos, haciendo tareas, lavando trastes. ¿Sos madre soltera solo por curiosidad? Yo soy casada. ¿Estás casada? ¿Estás con tu esposo? Él ahorita no está, pero sí estoy casada. Tengo 13 años de matrimonio. ¿Será esa situación porque no está tu esposo acá? Que de repente, si él estuviera, harías una mejor competencia, te sentirías mejor, tendrías un apoyo. Hay lágrimas y se nota que te hace mucha falta a él, ¿no? Me hace mucha falta, lo amo mucho y sé que donde él está, él me apoya con el alma y con el corazón, porque yo sé que él se siente muy orgullosa de mí. Si él estuviese aquí, estuviese muy orgulloso de vos, Gravy. Yo sé que sí, él me ama mucho y yo lo amo, él es mi vida. Gravy, este es un momento especial para Calle 7 y para toda la televisión nacional. Gravy, te tenemos algo preparado, algo que no esperabas, Gravy. Se me engrifan los pelos de solo saber. Gravy, tu señor esposo, desde Europa, viene hasta acá. ¡Oja! Se vino toda la familia de Gravy. Momento especial. Ana, no me dejes solo, Ana, por favor. Que esto te toca a ti a vos, ¿eh? Con un nudo en la garganta y como cual espectadora, ¡qué escena! Es parte de los regalos y del compartir que se vive dentro de Calle 7. Vaya momentos difíciles lo que le ha tocado vivir a Gravy. Y ahora su esposo, luego de más de 8 meses de no verlo, de estar lejos, de trabajar duro por su familia, y le han traído a sus niños toda la producción también. Vaya regalo tan grande, fortaleza. ¿Cómo te diste cuenta de que Gravy estaba en la competencia? ¿Te escribió? ¿Te mandó mensaje? ¿Qué pasó? Bueno, yo la estaba viendo a ella por internet siempre, cuando he estado allá, y pues estaba siempre pendiente de ella. ¿Cuánto tiempo vas a estar acá, Luis? 3 meses. O sea, vas a estar el tiempo necesario para apoyar a Gravy en todo, ¿no? En las buenas y las malas. Claro que sí. Bienvenido a Honduras nuevamente, bienvenido a tu patria. Gravy, esta sorpresa. ¿Qué tal, Gravy? No lo pueden creer, ¿ah? No se habían visto. Llegó del aeropuerto y llegó escondidas prácticamente. Luis, ¿desde qué horas estás en Honduras? De las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana. Gravy, palabras ahora, Gravy. Ahora sí sentirás el apoyo, ahora sí vas a competir con todo. Pues te diré que yo siempre he dicho, y le dije al equipo rojo, ¿se acuerdan? Que cuando tuviera a mi esposo que se prepararan. ¡Oh, oh! Damas y caballeros, una historia impresionante de besos, lágrimas. La familia de Luis, bienvenido nuevamente, Luis. Las flores que le traen a Gravy. Momento de estos que nos encantan en Honduras y aquí en Calle 7. Ustedes son testigos a nivel nacional. Vaya que nos toca vivir de todo. Qué momento más emocionante. Sabemos que usted lo ha disfrutado tanto como nosotros. Y así, arrancar esta noche con pie derecho. Una competencia que aparentemente es sencilla, pero que demanda muchísima concentración y equilibrio para cada uno de los equipos. Mencionamos a continuación de que antes de iniciar la competencia hay un sobre los chicos. Justamente aparece en sus pantallas. Ese define la nominación de esta noche. Si será hombre o será mujer. Nos vamos preparando para la competencia. Primero 100 puntos en juego. Una de esas competencias que duele hasta los huesos. Con el último en quedar separado o quedar en pie. Estamos listos, señor juez. Número 1, ya nos hizo la señal. Señor juez número 2, también. Señor juez número 3,
Y el número 4 hasta el fondo. Correcto. Damas y caballeros, niños y niñas, comenzamos en 3, 2, 1, calle 7. Arranca la competencia, comienzan los chicos y un poco titubeante Ederlin del equipo amarillo. Aquí va, es el momento de la verdad para los primeros 100 puntos de competencia. Mantener el equilibrio y el cuerpo en posición correcta serán la clave para el éxito de esta competencia. El equipo que logre sostener el mayor número de competidores luego de que vayan cayendo unos cuantos será el ganador. Van corriendo 20 segundos apenas. Hay muchos bailarines en ese staff y uno de ellos es Charlie. Parece que está bailando breakdance ahora. Luis Sánchez ni siquiera lo voltea a ver. Está clavado en ese equilibrio. Llegamos a los primeros 32 segundos. Desde acá podemos observar a las pequeñitas y las más veloces de la competencia. Tenemos a Ederlin y a Rubí. Están frente a frente y se miran de reojo mutuamente. Vamos a ver quién flaquea más pronto que quién. Equipo amarillo y equipo rojo. Lo vemos sumamente decididos esta noche. ¿Cómo le irá Charlie? Estamos a punto de cambiar con las manos al cuello. Charlie ahora está haciendo de DJ, escracheando los discos. Increíble la competencia que tenemos, señoras y señores. Hacemos el cambio ahora, manos al cuello. Aquí está, se ha cumplido el primer minuto y esperaremos el siguiente cambio cuando todo cambia en la posición del cuerpo. Los chicos lo saben, usted en casa no pierda esa oportunidad de enviar el nombre de su favorito al 4010 desde tu celular Tigo, porque el jueves la nominación depende de ustedes con sus mensajes. Recordemos, ayer lunes el equipo rojo fue el ganador. Atención, hoy hay una amenaza al aire. Gravy acaba de decir, agárrense chicas del equipo rojo, que mi esposo hoy llegó. Y sí que se vale encontrar motivación en sus seres queridos, y eso es escuela para los demás. Están bajando a Charlie, uno de los jueces al parecer estaba faltando dentro de la competencia. Equipo rojo tiene un competidor menos. Predecible Charlie, ya rato se estaba titubeando y ha caído. Atención, que ahora se queda el señor Marlon un poco bailando. Estamos a punto ahora de cambiar. Se va a hacer a una sola pierna. Esta noche la que preguntamos, ¿qué pasará esta noche? De las más veloces, allá vemos también del equipo amarillo a Kendi frente a Moira. Se han enfrentado varias veces y se viene un nuevo cambio, chicos. Vamos ahora, un solo pie, un solo pie. Los jueces, el trabajo de los jueces se está pidiendo un solo pie. Llegamos a los 2:10. Ahí está todo el mundo a un solo pie. Momento en el que se pone más tensa la situación. Aquí vemos a uno a punto de caer y es Ederlin la que cae. Equipo amarillo está quedando sin segundo integrante también. Sumamente concentrado. Vemos a Marlon que suele mantener la concentración hasta el último momento. Atención, que en el siguiente cambio será flexionar las piernas, caer un poco de rodilla. Y la última será doblar lo más que pueda la rodilla. Llegamos a los 2:38. Vaya que demanda muchísimo equilibrio y concentración esta competencia. Son los primeros 100 puntos y más adelante hay sorpresas a nivel de competencia. Más le vale haber subido un poco el nivel entre el día de ayer y hoy. Cae Fernando de los Rojos. Fernando el venezolano está cayendo. Atención, señores, amigos. Escucharán que el cambio es para doblar la rodilla. Y ahora sí, doblamos rodilla ya. Hacia abajo la rodilla. Hasta abajo, diría el general. Para algunos la estrategia puede ser con la espalda derecha. Para otros encorvarse un poco más. Todo dependerá de la resistencia que pueda mostrar. Allá vemos a Gravy frente a Silvia, que también están sumamente firmes las dos. Tienen un punto fijo que las mantiene sumamente firmes en la competencia. 3:20 que corre. Ardua pelea que tienen los capitanes. Hasta ahora producción no nos dice si en el siguiente minuto irán hasta más abajo. Hay nerviosismo hasta ahora. Luis Ángel bailando, pero sus piernas es de lo más poderoso que tiene. Y aquí podría ayudar al equipo amarillo. Hay unos compitiendo en solitario y esos son Luis Ángel, Marlon y Rubí. Excelente competencia hasta el momento. Hay mayoría de amarillos hasta el momento. Hasta ahora tenemos 1, 2, 3, 4 del equipo rojo contra 3, 4, 5 del equipo amarillo. Sigue la competencia. Estamos llegando al primer minuto. No nos dicen que van a doblar la pierna. Siguen así como están. Vamos a ver, no hay cambio todavía. Siguen en la misma posición y eso será una competencia de aguante. Se convierte en larga duración según cada uno. Vemos a Sadán concentrado también. Lo hemos preparado a nivel de concentración. 4:13 aparece por acá Felipe, que anda quejándose con los jueces. A ver qué está pasando. ¿Sabe qué es lo que pasa en este momento? Así cuando cae Gravy. Ahora, atención. Gravy, que le estaban poniendo una de las canciones de Polache. Ok, ¿sabe lo que pasa? Se le está cayendo, se le está sacando el potasio, ¿sí? Se le está acabando el potasio. Y para eso, recomendación, comer guineo. ¡Sale Gravy! ¡Sale tensión también Mayra! ¡Y sale Marlon del equipo amarillo! Ojo que hasta el momento quedan 3 rojos y 3 amarillos. ¡Qué bueno! Un punto de equilibrio donde nos encanta todo.
No ha pasado nada, mismo número de competidores. Se viene el cambio y cae Saban. Rodilla más abajo, atención, se va a poner la rodilla en 3, 2, 1. Y ahora sí, rodilla está abajo, ahí estás ahora bajándola muy bien. Rubí lo está haciendo muy bien. Hay problemas con Kendi. El señor juez le está diciendo, señorita, tiene que poner más flexionada la rodilla. Lo mismo para Luis Ángel. La producción nos indica que tiene que flexionar más la rodilla, muchachos. Esto se vuelve más estricto. Prácticamente entramos a los últimos minutos de competencia y apenas venimos empezando. 5 minutos con 26 exactamente. 2 amarillos, 3 rojos. Hay 3 del equipo rojo ahora, solamente 2 del equipo amarillo. Y ahora sí la situación ha quedado, había estado empatada. Señoras y señores, estamos empatados ahora. 2 para el equipo amarillo, 2 para el equipo rojo. Aparece en escena Silvia con la firmeza que la caracteriza. Observa a su alrededor para ver qué número de participantes quedan. Quedan 2 amarillos y 2 rojos. Todo depende de Marco, de Silvia, de ¿quién sigue por ahí? Luis Ángel está firme y Kendi. Llámele maestro Rochi, llámele Splinter. Es el señor que más se concentra, Marco, y es el último en quedar de parte del equipo rojo. Han quedado 2 del equipo amarillo. Luis Ángel, la competencia se volvió personal ahora. Luis Ángel solo contra Marco. A punto de caer Luis Ángel y vemos que aquí está. ¡Increíble! Los primeros 100 puntos son para el equipo rojo. ¡Wow! ¡Qué manera de empezar esta noche! Equipo rojo tomó los 100 puntos, nos quedan 2 competencias más. Ustedes no se despeguen, se vienen a continuación esas competencias. Antes te escuchamos, Gustavo. Y muy bien, ya saben que para iniciar una siguiente competencia de esas que significan peligro, sienten duelo. Primer competidor que toque la campana va sumando puntos para su equipo. Este ya hemos vivido muchas historias, muchos cuentos. Comienza por parte del equipo amarillo, Kendi contra su némesis Mayra. Vamos a ver cómo les va a los equipos. Hasta el momento hacemos un recuento. Tiene 100 puntos el equipo rojo y es una competencia que no es fácil para nadie. Sumamente concentrados tienen que estar y arrancamos a la señal de los jueces. Los jueces nos dicen que ya están listos, señores jueces. Juez número 1, estamos listos. Número 2, número 3 también. Vámonos en 3, 2, 1, calle 7. Arranca la competencia, vamos a la primera que vaya tocando. Caen las 2 chicas, cuidado con las lesiones. Ambas caen al primer intento. Rápidamente trata de recuperarse el equipo amarillo con Kendi, que ya conoce la competencia y pueda que tenga una técnica. ¡Aush! Con el golpe. ¡Oh! De esos golpes que se esperan o de los que no se esperan, pero que ya se saben. Ahí está a punto de tocar la Mayra, mientras Kendi golpeada, con dolor en sus piernas, a punto de tocar esa campana para el equipo amarillo. Aquí va por un tercer intento, Kendi cae a mitad de la piscina. Viene la siguiente pareja luego del intento de Mayra. Ahí estamos al último intento, Mayra lo está haciendo, lo va a hacer, casi lo hace. Y cae de panza, último intento, atención, no lo pudieron hacer las chicas. Ahora vienen los chicos comenzando, Saddam contra Marco. Estamos preparados, vemos que son... Tres intentos por pareja, sí señor. Muy bien, vamos preparados señores jueces, dando indicaciones ahora. Juez número 1, hasta ahora vamos sin puntos. Mayra aparentemente tiene un golpe en el brazo y Kendi parece hoy de plástico. Estamos listos juez. Número 1 y juez número 2, vámonos en 3, 2, 1, calle 7. Allá van los 2 chicos, equipo rojo contra equipo amarillo, estaba cayendo. ¡Golpe de Marco ahora también! ¡Ay, vaya que se vuelve difícil el momento de los golpes! Viene por su segundo intento, Saddam espera su turno, Marco. Vamos a ver, calcula la precisión en los pies, puede tocar esta campana. Vamos a ver si se la vale. A ver si le vale la campanada. El señor Marco ha quedado parado. No sabemos si producción le vale la campana. No se la valieron. Atención, Marco. Está con miedo en la cinta de duelo. A punto de llegar a la campana. Tocarla, no la toca. Última oportunidad para Saddam y para el equipo amarillo. Cuidado con esos golpes. Turno para Saddam. Es la última oportunidad que tiene esa pareja. Le queda una más a Marco. Vamos a ver si logra llegar a la campana. No se vale tocarla. Tienen que hacerlo de la manera correcta. No sabemos qué está esperando Saddam. Saddam esperando a que Marco llega a tocar la campana. ¡Campana para el equipo amarillo! Y hasta acá se escuchó el golpe de cabeza que se dio. Tremendo golpe. Aquí está. Un punto amarillo, 0 para los rojos. Atención a los participantes. Una vez arrancada la competencia, pueden continuar. Son 3 oportunidades cada uno. No tienen que esperar a que el otro competidor esté listo. ¿Vamos?
Listo, señores jueces. Vámonos en 3, 2, 1. Calle 7. Allá va. A darle contra Rubí. Ahí está, una noche intensa. Rubí había arrancado. No sabemos, retrocedió. Pero allá va, lista. Tocaba la campana, pero no. Para ninguna fue una buena técnica. Les quedan dos oportunidades más. Vemos a Ederlin que se ha recuperado rápido. Podría llegar. Tocó la campana. Vemos si se la vale. ¡Wow! ¡Como una superheroína! Ederlin está tocando la campana para darle el segundo punto al equipo amarillo. Rápidamente, chicos, vamos con la siguiente pareja. ¿Nos indica si están listos? Atención, señores jueces. Muy bien, vámonos en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Allá va la competencia. ¿Quién arranca primero? Va Felipe del equipo amarillo. No logró llegar a tiempo. Fernando se ha quedado con pánico en la cinta. Se ha quedado con pánico y nada, que avanzaba. Vaya que hizo el intento. Inesperado, brincó. Turno para Felipe nuevamente. Allá va Felipe del equipo amarillo. Y Fernando como que lo está esperando. ¡Felipe está tocando la campana! ¡Qué noche de los amarillos! 3 campanadas a 0 del equipo rojo. Increíble competencia. Solo se vale quitarse un poco el temor y lanzarse por esa meta. Se ven las caras nuevamente. Candy contra Mayra. Mayra había salido golpeada en el brazo y vemos desde aquí la lesión. Mientras Candy se había golpeado en la pierna. Pero Candy, Candy es la chica de hierro. Señores jueces, estamos listos. Vámonos en 3, 2, 1, calle 7. Tiempo de la verdad nuevamente para las chicas. Candy lo ha estado haciendo bastante bien. Una campanada más. 4 campanadas, atención. Primero en llegar a 5 campanadas. ¡Tadán! ¡Sadán! De llegar a tocar la campana. Le da el gane, le da 200 puntos a su equipo amarillo. Hasta el momento todo está al alcance para el equipo amarillo. Arrancamos a la señal de los jueces. Señores jueces, ¿estamos bien? Vámonos en 3, 2, 1, calle 7. Allá va la competencia. Luces, cámaras, acción. Y el primero en tocar la campana es Sara. Ahí está. Señoras y señores, los 200 puntos son para el equipo amarillo. ¡Qué noche! Segunda competencia, equipo amarillo, 200 puntos en su cuenta contra 100 para el equipo rojo en la competencia anterior. ¿Cómo va a terminar todo esto? Todavía no lo sabremos. Se viene una competencia buenísima. Más adelante. 300 puntos, el equipo que gane. Es el equipo que gana hoy día. Nominación de capitanes hoy martes. La competencia, el eliminador aéreo. ¡Wow! Tenemos competencia nueva. Salen los chicos, suben a la tarima, se amarran el arnés. Van por la estructura, bajan la torre hecha ratonera, toman pañuelos, suben nuevamente y así a tocar la campana. Vamos a ver cómo está la velocidad de los chicos y arranca Alvin de un extremo para el equipo amarillo y Charlie por los rojos. Competencia que pone los pelos de punta ahora. Con envidia lo digo yo porque quizás me ponga solo lo de los brazos. Estamos listos, señor juez. Juez número 1, juez número 2. Juez número 3 y número 4. Vámonos en 3, 2, 1, calle 7. Arranca la competencia, va con todo. Charlie del equipo rojo, pequeño golpe. Vale que tenía casco. Una de las consignas especiales tiene que colocarse la seguridad. Allá va Alvin ligeramente adelantado sobre Charlie. Se introducen dentro de esta ratonera que está en forma vertical en esta ocasión. Toma el pañuelo, tiene que ascender. Competencia que ya más o menos similar a lo que el señor Alvin había pasado. Esto parece pan comido para él y así se está viendo hasta ahora. Va en su descenso por parte del equipo amarillo. Recordamos que el equipo que gane esta competencia gana hoy. Un poco atrasado vemos a Charlie, pero todo puede recuperarse más adelante. Alvin ha recuperado tiempo para su equipo. Le da el relevo a Candy marcando una campanada. Campana para el equipo amarillo. Charlie con problemas a la hora de quitarse el arnés. Mientras allá va como toda una gitana, como toda una llana de la selva, Candy. Conocemos la fuerza que tiene Candy en sus brazos. Pero amenaza del otro lado. La colocha de la capital también. Ligeramente atrasada al colocarse la seguridad. Viene Candy de regreso con su pañuelo número 2. Van retrasado, vea cómo lo está haciendo hoy. Cada quien en su estilo. ¡Qué estilo el que está imponiendo Mayra también! Pero vea lo que está haciendo al estilo militar. Y claro, tiene quien le enseñe cómo hacerlo. Se ve que lo practicó muchísimo y la técnica le está funcionando. Aunque la ventaja la sigue teniendo el equipo amarillo. Hasta el momento están ganando la competencia. Competencia dura, tienen que ser mucha fuerza en sus brazos y ahí lo está logrando. Acá viene su descenso, Mayra. El equipo rojo va perdiendo por distancia hasta ahora y por campanadas también. Llegamos al minuto con 30. El silencioso Marlon lo vemos competir muy bien. Saludos a todos en Choloma, que sabemos que están disfrutando tanto la competencia como nosotros. Por acá todo el público que se ha venido a visitarnos. Viene Fernando en los rojos. Turno para Fernando del equipo rojo mientras allá va. Marlon toca la campana y ahora va, atención,
la chica que esa noche está más feliz que ningún otro hondureño. Grammy va con todo demostrándole a su esposo: mira todo lo que me he aprendido sin vos. Allá va con todo, es la ratonera. Vaya imagen la que están llevándose los niños de su mami, es toda una heroína. Tremenda competencia para Gravy esta noche. Fernando del otro lado, ve qué velocidad con la que van los rojos, también podrían alcanzarla. Ahí está Gravy en su descenso, atención, Fernando está agilizando el paso. Podría María Esther alcanzar a Gravy del equipo rojo. Se viene una competencia de esas intensas. Esta competencia está buenísima. Saludamos a todas las mentes creativas que están detrás de cada uno de esos detalles. Aquí está avanzando el tiempo, 2:25. Vaya que pasa rápido. Estamos 3-3 el marcador, distancia a favor del amarillo. Llegamos a los 2:30, increíble competencia. Ya está María Esther en su descenso. Gravy le están apurando, le están apurando el paso. Se está quitando el arnés y acá está a punto de alcanzarla María Esther. Está atrasada Gravy, se trabó donde no debía. Luis Ángel prácticamente que está orando, implorándole que avance. Aquí está, logró desatarse, 2:50. Aquí está María Esther, se quita el arnés, está agilizando la ventaja, pero vea quién viene, el señor de la velocidad. Salón del equipo amarillo, pero está contra el señor Marco, el capitán, el ganador de la segunda temporada. Se les está haciendo costumbre dejarnos el último momento con el corazón hacia afuera. Estos chicos a toda velocidad son los dos más veloces de cada uno de sus equipos. Allá va Saddam avanzando. Allá va Saddam, el superhéroe sin máscara. Se está quitando el arnés y está dándole la ventaja al equipo amarillo. Nuevamente turno ahora para Alvin. Alvin, el que avanzó con pie derecho esta competencia. Serán 300 puntos para el equipo ganador. Hasta el momento no tenemos un tiempo definido, se atrasó un poco Marco y Alvin que avanzó. Turno ahora para Chani, debe de agilizar el paso, hacer casi lo mismo que había hecho María Esther hasta ahora, sacando la casa de la experiencia. Llegamos a los 3:40, competencia que todavía producción no nos dice en cuánto tiempo acaba. Una competencia de altísima exigencia para cada uno de los competidores. Vaya que está muy bueno el nivel que han tenido hasta el momento. 3:50, 5-5 el marcador, una más para los amarillos, 6-5. Ahí va Kendi, atención, vea la agilidad, vea la astucia, cómo lo hace con sus brazos, increíble. Repito, y hoy la está viendo quien le enseña a ser así. Increíble, ahí entra. Tanto se viene Charlie del equipo rojo. Baja y toca la campana, turno para Mayra. Qué chica más fuerte, amenaza a Mayra. También del otro lado vemos a Daniela de los rojos dando indicaciones de que puedan cumplir con todo en la competencia. Que coloque el pie, le dice. Allá va Mayra con una técnica diferente. Se había complicado un tanto, que de atención. Está vacando ahora, suelta el arnés. Mientras Mayra está vacando también. Turno ahora para Marlon del equipo amarillo. Tienen que agilizar el paso los chicos de rojo. Esta noche no hay mañana para ninguno en esta última competencia. Sigue avanzando el tiempo y usted tiene esa chance de enviar su mensaje con el nombre de su favorito al 4010 desde su celular. Digo, más adelante tendremos la nominación el jueves, la nominación por mensajes. Llegamos a los 4:47. Esa noche, nominación de capitanes. Se pone las pilas los chicos. ¡Vaca! Y ahora el turno para el señor Fernando de Venezuela por parte del equipo rojo. Tenemos que recalcar que están trabajando en equipo. El equipo rojo y el equipo amarillo están trabajando de una manera increíble. Hay uniformidad al momento de competir y se están apoyando muchísimo. 5:07. Atención, que aquí debe ponerse la fila Gravy. El problema anterior era que no podía sacarse el arnés. Vamos a ver qué tal le va. Va un poco lento, podría alcanzar la María Esther y aquí podría ser la ventaja para el equipo rojo. Ojo que le está bajando el nivel Gravy. Está avanzando más lento que el resto de sus compañeros. Aquí viene Fernando. Cuidado que se cayó. Aquí está toda la seguridad. Vemos desde dónde lo regresa. Está cayendo Fernando, cometiendo un error. Y aquí hasta lo puede aprovechar el equipo amarillo. Atención. Vaya ahora en su descenso Gravy del equipo amarillo. Tiene que agilizar el paso porque María Esther. María Esther viene como la antorcha humana. No quiere perdonar ni un error. Mire que ni eso logró avanzar Gravy. Aquí viene María Esther con una vuelta completa sobre ella. Gravy, una campanada más amarilla. 9-8. ¡Lo hizo Gravy! ¡Atención! Y allá va nuevamente el superhéroe sin máscara y sin capa, el señor Saddam del equipo amarillo. Va con todo, llegamos a los 6:02. ¡Qué competencia nos están dando esta noche! ¡Increíble! No podemos quitarle los ojos a la competencia. ¡Vaya que está buenísima! Saddam que avanza pasos agigantados. Este chico se ha convertido en un monstruo en Calle 7. El equipo rojo, su barra, se están comiendo las uñas hasta ahora. Se agarran más fuerte la cara. María Esther en su descenso va a darle al capitán Marco. Y ahora sí, ya van en una gran desventaja. 6:30 exactamente, sin tiempo definido todavía. 8-10, 9-10 el marcador. 6:30, allá va Alvin. Se ha repetido la ronda para Alvin. Competencia larga. ¿Sabe qué? Producción no nos ha dicho todavía cuándo se va a acabar. ¿Puedo decirlo otra vez? Sí, señor. ¿Qué pasará esta noche?
Increíble, la frase favorita de muchos. Saludamos a toda la gente de Santa Bárbara que nos escriben y que disfruta muchísimo la competencia por allá. Equipo amarillo, equipo rojo, esta noche, ¿qué va a pasar? ¿Quién será el ganador? Va con todo, Kendi nuevamente. Turno para Charlie, va el equipo rojo. Se va a poner el arnés y ahí está, para arriba. Diferencia abismal ahora la que tiene el equipo rojo. A diferencia de la noche anterior, el equipo amarillo esta vez está asegurando su gane. Virtuales ganadores de estos 300 puntos más una competencia anterior podrían ganar el resto del día. Hoy nominación de capitanes más adelante. No dejen de enviar su mensaje al 4010 desde su celular Tigo para la nominación del jueves. Saludos para Isis Fernanda Hueso, también para Ceres Miranda, para el Loco y Cursi también. Saludos, allá va con todo, viene con todo. Marlon, vemos que hay problemas, se le está acabando la fuerza en los brazos, pero va a tocar. Mientras Charlie toca la campana, turno ahora para Mayra, desventaja para el equipo rojo ya de dos campanadas. Vemos hasta niños cruzando los dedos por el equipo rojo. Todo puede pasar, todo puede cambiar a último momento, así como sucedió ayer. De última instancia ganaron los rojos. Aquí va Mayra haciendo su máximo esfuerzo. Todavía podrían ser los ganadores. Ay, esa atención, ¿sabe cómo quiere que le diga la gente a Ederly? La pequeña gigante. Muy sí. Bien, pues bien, así está. Ya lo dijimos aquí en Calle 7. Saludos a la pequeña gigante. La pequeña gigante le han denominado en el Twitter. Aquí va nuevamente el turno para Ederly. Tiene toda su familia pendiente de la competencia. Ella es la que le ha bajado un poco al ritmo dentro del amarillo. Ahí está la motivación en el suelo. Luis Ángel, uno de los líderes del amarillo. No se puede confiar el equipo amarillo. Acuérdense del cuento de la tortuga y el conejo, o la tortuga y la liebre. Allá va a mediana velocidad de Ederly, pero puedes desatar el pañuelo. Mientras el señor venezolano Fernando va en su descenso, toma pañuelo y ahora para arriba ambos competidores. Aquí viene el chamo. Sí que ha tenido tropiezos en esta competencia. No ha sido su mejor noche, pero sí que está entregando el 100%. Ojo con las caídas, a pesar de que hay todo seguridad aquí esperándolos. Aquí va Ederly también. Podrían alcanzarlo los rojos. Llegamos a los 8:49. Turno ahora para María Cerce. Se está agilizando el paso el equipo rojo. Atención para la siguiente campanada, pero ya la tocó Graeme. Ahora ahí va su capitán, el del equipo amarillo, Sadal. María Esther da muy buena competencia también, es muy veloz, la vemos avanzar en el aire sin ningún tipo de problema. Allá va Sadal del otro lado, el equipo amarillo le lleva una vuelta completa y una campanada sobre los rojos. Esto está a punto de terminarse, creo yo. Atención, porque producción se le olvidó ver el reloj, se les olvidó el corazón también en la casa, no nos define todavía nada. Allá va con todo el señor Alvin, ventaja para el equipo amarillo. Estos puntos nuevamente, aparentemente ni Calimán se los quita. Que nos traigan palomitas si se la están pasando también, porque por acá nosotros lo vemos completamente en vivo. Vaya que es una dicha disfrutar competencia de alto nivel como esta. Aquí va Marco avanzando a toda velocidad. Él sabe que todavía puede hacer algo por su equipo. Se van a cumplir 10 minutos. Allá va el karateca, el androide, el robot, el hombre que no es humano, el señor Marco. Va subiendo la ratonera, listo, preparándose para llegar a su descenso. Aunque su velocidad y su fuerza esta noche no están representando lo que él quisiera para el equipo rojo. Aquí está Kendi nuevamente, tremendo espectáculo. Se viene una competencia, ahora sí, para 12 minutos. Se escucharon las oraciones de los dos competidores o de los dos equipos, de equipo amarillo y equipo rojo. A 12 minutos estamos a punto de cantar hoy por primera vez al último minuto. Aquí va Kendi en los aires nuevamente. ¡Qué escena, definitivamente! ¡Qué buena competencia! Viene del otro lado Charlie. Vaya que ha avanzado muy bien el equipo rojo. Una campanada más para los amarillos. Estamos 15-16. Un paso en falso de Kendi y eso la vimos rinqueando. Y eso es muy peligroso para él y para su carrera también que tiene de atleta. Mientras allá va Charlie, está abajo. El equipo rojo hoy dejó el aire abandonado en la casa. Aquí está Marlon nuevamente con un pañuelo en su cuenta. Se acerca el último minuto. Atención, ya lo quiere cantar usted también, ¿eh? Ok, muy bien, llegamos a los 10:55. Ahí está poniendo el todo por el todo el equipo amarillo. Marlo con problemas, damas y caballeros, estamos en el último. ¡El último minuto! Y brinquen los amarillos de felicidad porque son los virtuales ganadores hasta el momento. Un último minuto de competencia es lo que nos queda. Equipo amarillo está tomando las riendas de esta noche. A diferencia de la noche anterior, podrían ser los ganadores. ¡Wow! Pareciera que Graeme nos está diciendo hoy, mira mi amor, todo lo que he hecho, todo lo que sé hacer, aparte de cocinar y cuidar a los niños, mira cómo estoy hoy y lo está logrando acá en Calle 7. Llegamos a los 11:30. Estamos avanzando en el tiempo, menos de 30 segundos y se nos va la competencia. Graeme ligeramente con desventaja sobre su equipo, la velocidad le ha bajado, tienes a Daniel y Luis Ángel en sus pies. Nunca bajaron el ritmo los chicos del equipo amarillo.
Esta noche les toca disfrutar, porque esto ya se está acabando en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y la historia dice que estos 300 puntos son para el equipo amarillo. Vaya que sí. ¡Qué noche diferente a la noche anterior! Ahí está, muy bien ganados, y esta vez nadie le quitó el gane a nadie. Excelente trabajo, equipo rojo, sumamente veloces. Felices vemos a toda la familia de Gravy y equipo amarillo. Felicitaciones, por supuesto, listos con más. Muy bien, ¿dónde está usted? ¿Ah?